esta idea de construir una ficción alrededor de la idea del amor y ver el amor como algo más allá de lo que es propiamente la relación con otra persona, pero contextualizar el amor en una visión más, no sé, más global, más de una cosa mucho más relacionada con una humanidad, ¿no? Y con un grupo de personas. Esta cuestión de la dimensión de las personas en un teatro cuando estás trabajando es siempre una relación para mí fuerte con el público, ¿no? La dimensión del público. Y de ese plano de una obra que te hace tomar conciencia de ese público mucho, ¿no? A una conciencia que desenvolver e que desarrollar para que a idea do amor sea unha idea non solamente positiva, mas unha idea que tenga frutos, ¿no? Que tenga. Entonces é unha obra que 13 años despois, bueno, ha sido para mí sorprenderme, porque es como si la acabara de hacer ahora mismo. O sea, lo que ha pasado esta noche aquí en la presentación es como un nuevo Daisy Planet. Las cosas parece que tienen un tempo, ¿no? Y yo tuve la sensación esta noche que Daisy Planet faz más sentido hoy que hace 13 años. Quizás porque a conciencia del grupo y a conciencia de la comunidad, una conciencia en estos momentos que estamos viviendo muy, muy presente cada día. Hoy cuando te levantas por las mañanas estás pendiente de las noticias cada día, de todo lo que está pasando a una gran velocidad. Tú no estás en tu mundo, tú estás en una conciencia de esa comunidad en la que todos formamos parte, aquí, en Portugal, en España, en Francia, en Europa, ¿no? Toda esta crisis que está pasando ahora. Entonces Daisy Planet, yo no sé, esta noche percibí que tenía una dimensión más social de lo que yo imaginaba. Yo hace 13 años no había visto esto. Ha sido importante. Mi relación con Citemor, ya en otras entrevistas que he hecho, es una relación, digamos, de largo recorrido, ¿no? Es una relación donde yo he venido en distintos momentos de mi trayectoria, con distintas obras, en distintos momentos de mi vida, en distintos momentos de mi producción. Y quizás estos últimos años, estos últimos 3 años, hay un vínculo fuerte con Citemor como coproductores, con mi nuevo proyecto de Labofilm, que está siendo un proyecto difícil, porque ha sido un proyecto que ha crecido poco a poco y que Citemor ha acompañado, está acompañando. Es interesante lo que me has preguntado de coproductor, porque nosotros los artistas estamos siempre precisando de encontrar nuestros productores, coproductores, para poder hacer nuestros proyectos. Pienso que hay un intercambio, un cambio de rol posible a hacer donde el artista coproduce también a un festival, o el artista se compromete y se sitúa en ese otro lugar, que es el lugar también de hacer que las cosas sean posibles, ¿no? Para mí, Citemor, hay un compromiso, hay un deseo desde hace mucho tiempo de acompañar el proyecto, vuestro proyecto de Citemor, no solamente con mis obras, sino también percibir cómo acompañar una idea donde o artista precisa tener un contexto a vontade, un contexto de acompañamiento para poder facer lo que desea de facer, al margen de mercados, de modas, al margen de oportunismos, al margen de fuegos de artificio, al margen de mecanismos, digamos, ya mucho más evidentes en el producto, ¿no? Por mi manera de trabajar y por la obra que yo desarrollo desde hace muchos años, quizás probablemente hay un punto de encuentro con Citemor donde creo que podemos compartir cosas, donde pienso que yo, donde yo tengo la sensación que yo puedo enseñar, aportar cosas a Citemor en mi manera de ver, en mi experiencia y en mi conocimiento. Y yo desde hace tiempo tengo un interés en poder compartir más con Citemor
ciertos conocimientos, ¿no? Coincide que estamos en una crisis y que a un momento de recorte presupuestario grande para Citemor no solamente, sino para todo Portugal, España también, en estos momentos está siendo todo muy rápido. Mas yo acredito que si no hubiese este recorte yo estaría aquí y estaría diciendo las mismas cosas. No estoy aquí solamente por una falta de dinero, yo estoy aquí porque en mi trayectoria a un momento donde todos vamos evolucionando y vamos también queriendo compartir ese conocimiento, ¿no? Yo pienso que es importante la idea de que el artista también salga de su universo, salga de su propia necesidad como artista para ponerse al servicio de algo más. Ese servicio es un servicio donde hay muchos otros artistas, donde hay una comunidad, esa idea de la comunidad, y donde hay un país, en este caso Portugal, que ha sido un país que es un país para mí muy importante porque es un país que ha apoyado profundamente mi trayectoria desde el inicio y yo me siento parte de esta comunidad. Yo siento que hay como ciclos, ¿no? Siento que desde hace un tiempo siento que Citemor, el Festival de Citemor, está también en una procura no solo de defender una visión que viene desarrollando de cómo acompañar a los artistas en las creaciones, pero quizás en una abertura que yo siento y por acaso estar aquí en Coimbra forma parte de eso, es decir, que quizás yo hay una preocupación, claro, de intentar que las cosas de tanto trabajo, de tantos años, no desaparezcan, mas yo tengo como una tensión al futuro también de pensar dónde posicionarse y dónde colocarse a defender ciertas maneras y ciertas formas de desarrollar ideas alrededor de la creación. Y yo pienso que Citemor tiene ainda cosas que descubrir con respecto a eso y yo considero que confío que haya esos medios para poder hacerlo y no es tanto una cuestión solo de medios, sino es una cuestión también de espacios. Y cuando digo de espacios, yo pienso que hay un trabajo de Citemor de abrir a otros espacios también fuera de Montemor. Esta es mi visión personal en el seguimiento que hago, porque creo que hay un trabajo de públicos muy interesante que está ahí latente y que desde mi punto de vista tiene potencial para crecer. Con un trabajo comprometido, experimental de la creación contemporánea, que realmente es algo que el mercado no consigue articular bien ahí, ¿no? Por una necesidad de eficacidad inmediata, ¿no? Y realmente hay por el camino muchas cuestiones que se pierden y el público probablemente está más preparado para recibir esa experimentación de lo que el propio mercado está dispuesto a invertir o está dispuesto a arriesgar, ¿no? Esa conquista de ese público sin ese filtro tan mediático, yo creo que aquí se ha hecho un trabajo de muchos años y que habría que aprovecharlo porque hay una parte muy difícil andada. Y creo que eso es lo que hay que pensar ahora en el futuro, ¿no? Es abrir esos públicos a todos los trabajos de experimentación en la dramaturgia contemporánea, ¿no? Y pienso que hay una responsabilidad ahí, hay una necesidad y ese público está ahí esperándolo. Yo estoy convencida de eso y yo eso lo siento aquí y eso es lo que hay que trabajar ahora, yo creo.